Hola, bienvenidos a tu cocina, mi cocina, nuestra cocina. Hoy les traigo una rica receta de unos nopales con longaniza o longaniza con nopales. Es algo bien sencillo y rápido y económico y sabroso también. Así que si tú eres nuevo y llegaste a casualidad en tu canal, te invito a que te suscribas. Le des like, comparte en tus redes sociales y también active la campanita para cuando yo suba un nuevo video te llegue la notificación. Pues muchísimas gracias por estar una vez más aquí. Les digo a todos, en general, hombres, mujeres, a todas las personas que lleguen a este canal. Así que acompáñame para hacer esta rica receta que te va a gustar y aparte, bien deli, deli. Así que ahorita les muestro cómo vamos a hacer esta rica receta. Pues hoy les traigo una rica receta que son unos nopales con longaniza. Son muy pocos ingredientes y bien sabrosa esta receta. Ahí tengo 4 pencas de nopal ya cortadas medianas. 4 huevos, es como una media libra de chorizo, longaniza, un cuartito de cebolla mediana y sal al gusto. Y ya saben, el aceite también va a su gusto. Aquí les muestro el paso a paso de cómo nos va a quedar esta rica longaniza con sus nopales. Espero les guste. Pues aquí ya tengo yo un sartén calentando. Vamos a poner el aceite. Es una cucharada grande con las que cocinamos. Dejamos que se caliente. Voy preparando los huevos. Es una receta muy rápido y fácil. Algo que quieras preparar para desayunar y está rapidito y bien sabroso. Aquí yo estoy batiendo los huevos, miren, así bien batiditos para tenerlos listos cuando se necesiten. Recuerden que fueron 4 huevos. Pues ya aquí pongo los nopales. Y movemos. Así en crudo toda esta baba se la va a quitar. Aquí después de 3 minutos, este es el cocimiento que lleva ahorita nuestros nopales. Miren, ya casi se están terminando de cocer y ahorita se les va a secar la baba. Pues miren, así es como van nuestros nopales. Como ven, ya la baba se les está quitando. Ya les queda muy poquita. Ya casi nada, miren. Que los pongan a cocer primero. Aquí mismo se cocen. Aquí vamos a poner la longaniza. Eso es para que agarre muy buen sabor. Pensé yo, si los nopales con carne de puerco saben buenos con longaniza, ¿por qué no? Vamos a preparar la hora de longaniza. Y revolvemos muy bien. Y vamos a esperar que quede bien fritita. Y aquí ahora sí voy a tapar. Pues miren, después de 3 minutos regresé. Y aquí movemos muy bien. Ya nuestra longaniza ya se está guisando, está medio cocer, todavía le falta. Y aquí tengo el cuartito de cebolla ya picadito, se lo ponemos. Esto es para que nos agarre muy buen sabor. Y aquí revolvemos muy bien. Aquí también le voy a poner una poquita de sal para que vaya agarrando su saborcito. Ya saben que la salecita va a su gusto. Y
Hay que revolverlo muy bien. Y aquí tapo. Y ya regreso en unos 3 minutos a ver cómo va nuestro procedimiento. Aquí regresamos a mirar cómo va nuestra longaniza con sus nopalitos. Miren, esto ya está. Ahora nada más le ponemos el huevo. ¿Se acuerdan que son 4 huevos? Ya de ustedes depende si quieren ponerle picoso, un chilito picado verde. Yo así lo voy a dejar, sin chile. Así para que si tienen sus niños chiquitos puedan comer. Pero también igual si ustedes quieren un chilito verde y picadito, se lo pueden poner aquí a nuestro sartén. Miren, es algo fácil, rápido y aparte de eso muy económico. Miren. Aquí voy a tapar por un minuto y bajar un poquito el fuego. Pues ya aquí regreso. Movemos un poquito, miren. Esos nopales están en su mero punto. Ya estuvieron. Y aquí voy a servir. Miren, ya está listo nuestro platillo de nopales. Bien fácil. Así que se lo preparan. Ahorita voy a prepararme unas tortillitas y aquí vamos a probar. Aquí les voy a hacer unas tortillas. Para acompañar nuestro longaniza con nopales. Aquí tengo ya los tostales listos, las masas, las bolitas de masa ya están aquí listas. Ya saben, es algo fácil, es una tacita de masa por media de harina. O un cuarto, según como quieras ponerle. Y también le pones 3/4 de agua y listo. Es algo muy fácil. Y disculpen mi servilletero. Un servilletero inmediato allí. Y listo. Pues miren, así nos quedó nuestro platillo de nopales con longaniza. Así que servimos un taquito y vamos a probar. Pues aquí vamos a probar este rico taco. Bien delicioso. Así que ya saben, se lo preparan, está bien rico y bien fácil. Ya se les dio el paso a paso. Ese está bueno para unos taquitos de lonche para su esposito. O para un desayuno en la mañana, bien rico. Ya saben, porque con alondra
Y con amor, todo sabe mejor. Deli, deli. Que estén bien, les mando un fuerte abrazo y Dios me los bendiga. Hasta pronto.